más de un cuarto de millón de salvadoreños que son fumadores crónicos. El tema cultural es bastante fuerte en nuestro país, sobre todo cuando los clientes asisten a un restaurante, pues algún porcentaje tiende a querer fumar en ese restaurante. Las organizaciones empezaron a demandar la regulación, ¿verdad?, de este ámbito. Fue una lucha frontal con los comercializadores locales de tabaco y con la industria del tabaco mismo. Fosalud, por ejemplo, que fue creada para combatir precisamente el consumo de tabaco. Fosalud vino a nuestro auxilio. Inhibían a las autoridades de salud de una relación directa con la industria tabacalera. Fue ahí cuando surgieron las disposiciones de prohibir completamente el fumado en los espacios cerrados, ¿verdad?, en los edificios públicos y privados. Nosotros como centro comercial realmente lo empezamos a implementar con el apoyo de Fosalud, y pues hicieron sus observaciones de qué era lo que no se estaba cumpliendo en ese momento de la ley vigente. Cuando ya se hizo la ley de la no consumo de tabaco en lugares públicos, es más bonito llegar a lugares públicos y ver que ya no están esos lugares donde fumaban, donde se dice aquí es prohibido fumar, en los hospitales, en los cines, en los buses, están los rótulos, prohibido fumar. Los logros que hemos tenido hasta la fecha son rápidos y son en muy corto tiempo y muy relevantes. Fosalud, en conjunto con el Ministerio de Salud, nos ha ayudado bastante a tener una mejor calidad de vida.